tal, queridos amigos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando nuestro octavo video de teoría musical. Así es, muchachos, esta tremenda serie que por alguna extraña razón no tiene las visitas que yo quisiera que tenga, pero no importa. Estuvimos hablando de esto en la serie, bueno, estuvimos hablando de esto muchas veces en las transmisiones en vivo y ustedes, muchos de ustedes me dijeron que siga haciendo esta serie, así que voy a seguir haciéndola, así sean poquitas personas que la vean, lo voy a hacer precisamente por ustedes. Así que por favor, desde ya les pido que hagan like en este video desde ya y que vayan a dejar un comentario al respecto de este tema. Bueno, si quieren no lo hagan ahorita, pero si quieren más adelante en el video, comenten lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Bien, en el video pasado estuvimos haciendo un trabajo bastante exhaustivo en lo que se llama la armonización de la escala. Ya habíamos visto en videos anteriores de la serie de teoría la armonización de la escala mayor. Estuvimos viendo también la armonización de la escala menor. Pero entonces, como ya hemos visto muchas veces los acordes de séptima, ¿verdad? Entonces le estamos dando un giro a este tema de la armonización y ahora le estamos colocando el tema de las séptimas a cada uno de estas armonizaciones. En el video anterior estuvimos poniendo las séptimas, estuvimos poniéndole todas las séptimas a la armonización básica de la escala mayor y también a la armonización básica de la escala menor y nos dio como resultado varios acordes que ya hemos visto en cierta manera, pero hay otros acordes que todavía no nos los hemos encontrado de forma natural. Y es por eso que el día de hoy vamos a estar armonizando los otros dos tipos de escala menor que nos quedaron por armonizar. Recordemos que la escala menor tiene tres configuraciones. Tiene su modalidad normal, que también se le dice la menor natural o menor eólica. Tiene su configuración armónica, que fue creada precisamente para solventar los problemas de armonización, y también tiene una tercera configuración, que es la configuración de la escala menor melódica, que es para suplir precisamente, como lo dice su nombre, esas falencias y esas dificultades que surgían a la hora de cantar melodías dentro de estas escalas. De más está decirles, muchachos, que por favor vayan a ver las otras clases de teoría musical, porque como todo esto es una serie, cada una se va a ir poniendo más difícil y para que puedan entender lo que vamos a ver hoy, pues tienen que haber visto los videos anteriores. Y si no sabes cómo ubicarlos, aquí te dejo este enlace para que vayas a la serie de teoría musical, donde aparte de la serie numerada, también tenemos otros videos donde hablamos de los acordes disminuidos, de los semidisminuidos y otras cositas bien interesantes. Así que el día de hoy vamos a dedicarnos a armonizar la escala menor armónica y menor melódica. O sea, la cisterna no pudo haber venido en otro momento sino justo en este en el que me puse a grabar. Lo que pasa es que hay una cisterna aquí abajo, entonces me está haciendo bulla. Bueno, vamos a repasar primero. Vamos a armonizar primero lo que es la escala menor armónica. Entonces, vamos a partir primero de qué es la escala menor armónica. La escala menor armónica es básicamente la escala menor, pero alterando el séptimo grado para que podamos tener esa sensación de sensible, ¿de acuerdo? Si tenemos la escala menor de la, por ejemplo, ahí la tenemos, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sería, ¿verdad? Esa sería la escala menor, pero en su versión eólica o natural. Cuando hacemos la escala armónica, el sol sostenido, que es mi séptimo grado, es el que va a alterarse, se le va a colocar el sol sostenido, quedando como resultante esto. Ese es el resultante. ¿Por qué se hizo esto, muchachos? Recordemos que en el video de las escalas menores se hizo porque el quinto grado no tenía la sensación del sensible, es decir, el quinto grado, que es mi, al hacer el acorde daba como resultado un acorde menor con séptima, y esto no resolvía ni por el carrizo a la menor, sino que para hacer el la menor tenemos que hacer el acorde de dominante, que es un acorde mayor con séptima menor. ¿Y cómo lográbamos eso? Pues bueno, el séptimo grado lo alteramos y obtenemos esa sonoridad del quinto con la séptima de dominante. Pero este no es el único acorde que se va
a alterar, porque acuérdense que hay dos acordes que tienen ese séptimo grado incluido dentro de su configuración. Bueno, no dos, son varios, ¿sí? ¿Ok? Así que bueno, vamos a hacer la comparativa, ¿de acuerdo? Primero, tenemos aquí la estructura de la escala menor natural, ¿verdad? Entonces, el resultante era el primero menor con séptima, segundo semidisminuido con menor 7 quinta bemol, el tercero daba un mayor con séptima, es decir, un acorde mayor con séptima mayor, el cuarto daba menor 7, el quinto igual menor 7, el sexto daba un mayor séptima también con la séptima mayor y el séptimo daba un acorde de séptima. Si aplicamos esto a la escala de la menor, entonces tenemos esto que está aquí. Entonces fíjense, nos da la menor 7, si menor 7, que es la quinta bemol, do mayor séptima, re menor 7, mi menor 7, fa mayor 7 y sol séptima. Ahí tenemos los acordes de la escala menor natural. Ahora, cuando alteramos el sol sostenido, fíjense el resultante. Aquí ya cambia toda la cuestión. Nos resulta esta fórmula. El primer acorde, que era menor con séptima, ahora es un acorde menor, pero tiene la séptima mayor. Ojo, ojo a ese acorde, que ese ya lo hemos visto también en estos acordes cuando estuvimos formando los acordes, pero es la primera vez que aparece este acorde naturalmente. El acorde menor con séptima menor. Ojo a ese acorde. El segundo acorde se queda igual, el segundo grado se queda semidisminuido, ¿ok? El tercer acorde, importante este cambio, primer acorde aumentado que aparece en la escala. El tercer grado de la escala menor armónica, fíjense, es un acorde aumentado con la séptima mayor. Importantísimo ese acorde, importantísimo porque es la primera vez que aparece el acorde aumentado. Acuérdense que naturalmente siempre aparecían disminuidos, semidisminuidos, pero esta es la primera vez que aparece el acorde aumentado y más aún con séptima mayor. El cuarto grado se mantiene siendo menor 7, se queda igualito. El otro que cambia y es el que les estaba comentando es el quinto 7, ahora sí es el quinto 7, ¿verdad? Con la sonoridad de dominante, ¿verdad? El sexto se queda mayor con séptima y ahora el séptimo, que es el más importante. Aquí es donde aparece por primera vez el acorde de disminuido completo. Porque acuérdense que cuando hacemos el acorde del séptimo grado en la escala mayor, nos da un acorde semidisminuido. Pero aquí ya cambia la cuestión. Aquí sí ya sale el disminuido completito, el disminuido séptima, como lo habíamos dicho antes. Bien, entonces todo esto es lo que estábamos hablando. Aquí es donde aparece por primera vez el acorde de quinta aumentada, que está en el tercer grado. Es un acorde muy incómodo, que lo vamos a ver un poco más adelante. Haremos un video únicamente hablando de los acordes aumentados, pero con séptima, ¿verdad? Solo estaremos hablando. También aparece el quinto 7, como lo estuvimos viendo, y aparece por primera vez la sonoridad del acorde disminuido, como se los estaba comentando. Vamos a ponerle la menor, que es la tonalidad mucho más fácil, ¿verdad? Para tener los acordes. Fíjense entonces, el la menor pasa de ser la menor 7 a tener la séptima mayor, es decir, el sol sostenido. Entonces fíjate cómo queda. Un acorde bastante disonante, un acorde muy poco resolutivo. Que aparece en esta escala como primer grado. Imagínense terminar una canción aquí. Es un acorde bien, bien disonante. Después tendremos otra vez nuestro si menor 7 con quinta bemol. Estable bastante bien. Ahora fíjate, tenemos el acorde de do aumentado con la séptima mayor. Caramba. Este acorde, fíjate cómo es. ¿Por qué pasa esto? Porque fíjate, el acorde de do aumentado, ¿verdad? Es do, mi, sol sostenido y la séptima es si. Entonces nos queda esto. Estos acordes todavía no los hemos visto, pero
video, por favor déjame un comentario si quieres que hagamos un video hablando de estos acordes que tienen una sonoridad espectacular y tienen unos usos bastante peculiares. Acorde aumentado con séptima mayor. Por supuesto que también hay aumentado con séptima menor. Eso lo hablaremos después. Tenemos ese acorde ahí. El tercer grado nos queda resultando re menor 7, bastante amigable. Aparece el que estábamos buscando, que es el mi séptima. El sexto grado se mantiene con su acorde mayor. Y el séptimo ya es disminuido completo. Entonces fíjense la sonoridad de cómo aparecen estos acordes, fíjate. Bastante peculiar. Armonizar en esta escala es un trabajo realmente titánico porque aquí surgen muchos conflictos armónicos. De tarea les voy a dejar a ustedes que en su cuaderno vayan armonizando sus escalas menores, porque a ver, si me pongo a armonizarles todas las escalas menores con la configuración de la escala armónica, me voy a tardar 400 horas haciéndolo, ¿ok? Entonces ahí tienen el ejemplo de la menor y tienen la fórmula de cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a pasar a la explicación de cómo se armoniza en la escala melódica. Recordemos entonces que la escala menor armónica, aparte de aumentar el séptimo grado, también aumenta el sexto. También aumenta el sexto precisamente para tener un poco más de facilidad a la hora de hacer melodías. La escala menor armónica. Esa es la melódica, la armónica, y esta es la melódica. Es básicamente como si el segundo tetracordio fuera mayor y el primer tetracordio es menor. ¿De acuerdo? Más o menos así lo pueden entender. Entonces, ahora aparecen otros tipos de acordes, porque ya no solamente estamos alterando el séptimo, ahora estamos alterando el sexto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo es esta fórmula. Ahí la tenemos. Bien, vamos a encontrarnos con unos acordes bastante peculiares en esta configuración. El primer grado se mantiene como en la escala armónica, se mantiene menor con su séptima mayor. El acorde muy disonante, muy disonante. El segundo grado deja de ser semidisminuido y se convierte en menor 7. ¿Ok? Importante ese cambio. El tercero se mantiene siendo aumentado con su séptima mayor. El cuarto cambia. Ya el cuarto deja de ser menor 7 para ser séptima. Sí, aquí tenemos dos acordes que son de séptima de dominante. El cuarto y el quinto. Muy interesante eso. Ya ahora fíjate que podemos utilizar eso como una dominante para ir al cuarto grado o para volver a otro sitio. El quinto grado también está en su configuración como estaba, con el séptimo grado, ¿verdad? Y queda con su configuración, el acorde de quinto 7. Ahora fíjate el sexto que cambia. Ahora el acorde de sexto, en vez de ser mayor 7, ahora es semidisminuido. ¿Sí? Menor 7, quinta bemol. Así es. Y no solamente eso, sino que el séptimo también. Entonces fíjense qué peculiaridad tan curiosa. Tenemos dos acordes dominantes en el cuarto y el quinto. Y tenemos dos acordes semidisminuidos en el sexto y en el séptimo. Muy curioso esto que está ocurriendo aquí. Entonces, pues pueden ver que mientras más cambios le hacemos, pues más complicado se pone el asunto, ¿verdad? Entonces, igualmente que en la escala menor armónica, esta escala produce mucho, pero muchos más conflictos a la hora de armonizar, porque, bueno, tenemos un acorde aumentado en el tercer grado y, pues, o sea, tenemos dos acordes dominantes y tenemos dos acordes semidisminuidos. Eso es para volverse loco. Poco a poco, muchachos, poco a poco. Y ustedes saben que ya estamos en las ligas mayores con esto, ¿ok?
Vamos entonces a armonizar igualmente el la, ¿verdad? Vamos a armonizar la escala de la menor, pero en tonalidad, en su modalidad melódica, ¿ok? Entonces ahí tenemos los acordes resultantes, ¿ok? Anoten bien la fórmula para que la tengan ahí, ¿ok? Entonces, el acorde de la menor se mantiene, ¿verdad? Porque tiene su séptima mayor. Acorde súper disonante. Ahora fíjate que el segundo grado, en vez de ser semi disminuido, ahora es menor séptima. Mucho más amigable. Aunque el otro también es amigable, pero es otra tonalidad totalmente distinta. Tenemos nuestro acorde aumentado otra vez. Ahora fíjate esto. Cuarto grado, séptima. La séptima. Quinto grado, también séptima. Y fíjate ahora, como el sexto grado está aumentado, entonces ahora ya, esto es lo más cómico del mundo. Dos acordes semidisminuidos, fa sostenido menor 7, quinta bemol. Y después, sol sostenido menor 7, quinta bemol. Esto es una locura. Dos acordes semidisminuidos seguidos. Es increíble. Vamos a tocarlos seguidos para que escuchen la armonización. Suena eso es una armonía, muchachos, que se usa. No les voy a decir que no, pero ciertas cosas de esta escala es que se usan, como por ejemplo utilizar ese cuarto grado se utiliza muchísimo cuando estamos en tonalidad menor, pero de otra manera. Por eso, en el próximo video de teoría musical vamos a comenzar a trabajar el tema de las progresiones y el tema de las sustituciones, porque ya estamos viendo cómo se armoniza todo alrededor de las escalas mayores y menores y con todas sus configuraciones. Los invito, muchachos, a aquellos que estén llevando al pie de la letra esta serie, por favor, hagan su chuleta, su escala, la menor, mi menor, sol menor, do menor, hagan todas esas configuraciones con su modalidad menor, su modalidad menor armónica, su modalidad menor melódica, armonícenla. Tengan todos esos acordes apuntaditos, porque eso es lo que va a hacer que sean mejores cuatristas cada día. Listo, muchachos, con eso terminamos esta octava clase de teoría musical. Déjame saber qué te parecen estos temas de armonización, de acordes, de la teoría aplicada al 4, precisamente estos acordes aumentados, estos acordes con séptima mayor que no se usan mucho pero que son muy ricos a la hora de armonizar. ¿Qué te parece todo esto? Recuerda suscribirte al canal, recuerda por favor compartirlo, dejar un grandísimo like y bueno, nos seguiremos viendo otro día en otra clase que no sé de qué va a ser, pero seguramente mañana me voy a inventar algún temita nuevo, ¿de acuerdo? Así que bueno, nos vemos en el próximo video, chao, chao.